Te enseñaré cuál es mi verdadero poder de pelear. Pero no te preocupes. Voy a pelear únicamente con mi mano izquierda. ¡Basta! Vaya, vaya, vaya. Y todavía que te puse el cuello para que no fueras a fallar y no pudiste hacerme nada. Veamos. ¿A quién le arruinaré la vida hoy? Y muy bien sean todos bienvenidos a este nuevo video en el canal del tío Dobando y en esta ocasión vamos a jugar otra partidita de bronce a challenger en donde esta 100 va a YouTube y luego de esta partida ojo y atentos voy a estar jugando en stream así que cuando salga este video alrededor de 15 minutos después de que salga Voy a estar en directo por si te quieres pasar Vamos a estar bastantes horas eh, Cuidado, Panteón, la verdad no quiero que me invadas No me invadas, por favor Ok, vamos a regular un poquito lo que está pasando. Es Pantheon Support, igualmente. Voy a empezar por esta zona de aquí. Les voy a explicar exactamente la estrategia que utilizo cuando voy en Picuchillos. Ok, bien, lo que iba diciendo antes de que me cortara el rollo, el Pantheon. La verdad, no me acuerdo mucho porque tengo un déficit atencional bastante extraño cuando estoy jugando y pensando en tantas cosas y estando atento a todo al mismo tiempo. Pero sí, cuando termines de ver. Este video te puedes pasar por el stream fácilmente y. Ok, me están invadiendo la jungla. Ayuda, por favor. Pero si no me ayuda la WEN, no pasa absolutamente nada. La verdad es que, como me están invadiendo la jungla, tengo que tener mucho ojo y cuidado porque sé que está en mi red. Así que si veo asomarse al Lee Sin, voy a automáticamente salir por patas. A ver, Lee Sin, ¿Estás por acá? No. Perfecto. Menos mal. Pensé que me estaba invadiendo el Lisin, pero al... creo que el mundo simplemente me fue a dejar un guardia y ya está. Así que todo bien por esa parte. Bien ahí en la zona de Mid por conseguir una kill. Aunque a nosotros no nos interesa lo que está pasando en el resto del mapa. Les quería comentar algo bastante interesante. No sé si se han dado cuenta que últimamente, y bueno, hace varios años, el League of Legends ha pasado a ser algo como de nicho. Pero más que nada los creadores de contenido se han quedado bastante. Eh, así estándar. Por ejemplo, hace mucho tiempo que los que están triunfando. O los que están en el top. Siempre son Manute, Kerios, eh, Pochi, etc. Y son creadores de contenido. Que algunos siguen muy vigentes hasta la fecha. Como por ejemplo Pochi, que sigue haciendo contenido para educar. Pero por ejemplo, Manute, que es un contenido ya más reaccionario. Y ya no es ni la sombra de lo que era antes. Es decir, ya no hace didácticas. Ya no enseña a nadie a jugar. Eh, ya no, ni siquiera juega LOL. Pero aún así muchas personas lo siguen viendo Como para intentar aprender Por cierto no utilicé el smite por estar hablando Pero no sé si le ha dado esa impresión Yo también era seguidor de Manute hace mucho tiempo Y por eso puedo hablar de Manute Porque consumía literalmente todos sus videos Hasta tengo un top 5 de videos digo de creadores de contenido Que me ayudaron a subir de Elo y en uno de los puestos más altos está Manute Pero es Manute antiguo Y la verdad me sorprende porque muchos creadores de contenido de la Actualidad, que te enseñan a jugar, te enseñan Bulls, te enseñan eh, todo lo que tienes que aprender del juego entre muchas comillas. Son de elos de diamante, son de helos de esmeralda, incluso. Algunos ni siquiera juegan ranked y es bastante extraño. Porque se supone que si tú quieres aprender, necesitas conocimientos, por ejemplo, de un challenger actual o alguien que sepa cómo jugar. Por cierto, acabamos de gankear mid porque nos queda de pasada para ir a hacernos este campamento de jungla. A lo que me quiero referir es que tienes que igual darle oportunidades a creadores de contenido pequeños. Como por ejemplo yo, Snape. Hoy he visto una barbaridad de creadores de contenido que ahora mismo están apareciendo que son challengers y te pueden enseñar muchísimo del juego. Como por ejemplo, qué sé yo, sale una DC, eh, que es main ADC, y, y es muy bueno jugando y te puede enseñar muchas cosas. Pero prefieren haber a su. Su viejo, confiable, de DC Diamante, que ni siquiera él sabe jugar, pero intenta enseñarle a jugar a otros. Siempre que quieras aprender a jugar, tienes que aprender de lo mejor de lo mejor. Y me daría vergüenza realmente, y no es por meterme con nadie, ser un creador de contenido diamante intentando enseñarle, qué sé yo, a una esmeralda a jugar, porque entre el esmeralda y el diamante no hay prácticamente nada de diferencia. No podría enseñarle a jugar, a menos de que sea coach profesional, porque ellos no necesitan eh, tener él o... Como para demostrar que saben, ¿me entiendes? Pero hay players que solamente son diamante Y jamás han tenido experiencia en competitivo o demás Intentando enseñar a jugar a otras personas Y esa es la razón fundamental de por qué hay tanto desconocimiento en este juego Por ejemplo, hay muchos creadores de contenido en diamante que te dicen Tienes que ser dragón, tienes que hacer la rotación, tienes que jugar en equipo Y lo peor del tema y lo que más me enerva de la sangre Es que después empiezan a decir No, es que tienes que ser dragones, el equipo es malo, el LoL es basura Etcétera, se nota que ya no disfrutan el juego, pero para nada, ni por si acaso disfrutan el juego. Así que intenta ver a creadores que, número uno, disfruten el juego, porque si no te contagian de su negatividad. Y solamente porque ellos no pudieron subir a Challenger, no significa que sea imposible subir a Challenger. Muchas personas te lo pintan como que fuera imposible, pero en realidad no es imposible. Con esfuerzo y dedicación, todo se puede. A ver, Sin tú te estás equivocando acá. Perfecto. Bien, creo que soy capaz de alcanzar al listen. Perfecto. A ver, hay una Kaisa acá. A ver, es Kaisa. Ah, bueno. Eh, <laughs> se acaba de ir a FK mi, mi compañero de equipo. Así que yo me voy a ir a base porque no me apetece cruzar todo el mapa hasta acá. Ojalá que no tengan guardiado ni nada. Y se puede ganar con una FK, claro. Solamente tenemos que. Jugar de una manera muy buena, porque si no nos van a terminar reventando. Bien, me voy a comprar AP y vamos a ir directamente a mis Picuchillos, que sería lo ideal para seguir haciendo la misma estructura de juego que antes. Y lo que decía, Manute es el creador de contenido más longevo y legendario que hay actualmente. De hecho, antes habían más creadores de contenido, pero también eran Diamante 4, muchos ni siquiera eran Diamantes, pero era más que. Nada uno los veía porque no existían creadores de contenido Challenger, ya que los challengers suelen ser más, mucho más reservados, y ni siquiera quieren hablar o ni siquiera quieren compartir su conocimiento con otros porque se sienten especial y únicos al jugar, entre comillas, bien. Bien, a ver, Lizyn, creo que tú te estás equivocando aquí, así que por favor te lo pido, basta de equivocarte. Ah, ok, bien, al menos no me robó el picuchillo, así que <laughs> todo bien por ese lado. Bien, vamos a seguir haciéndonos nuestra jungla. Ese Lee Sin no tenemos que permitir que se pase de listo y muchas veces los Lee Sin en el o bajo, sobre todo, se creen los dioses del mundo. Y no, no son los dioses del mundo. Por cierto, el juego nos da la posibilidad de rendirnos ahora, pero obviamente no nos vamos a rendir. Porque yo sé que puedo ganar la partida, pase lo que pase. Hay un caso curioso, como por ejemplo el caso de Holden em Hammers, que dice que la top lane está mal, que Jace está mal, pero en realidad hay muchos challengers en el mundo con Jace. Y lo he comprobado el otro día en stream, que existe una barbaridad enorme de... No puedo creértelo. Ah, bueno, el Pantheon es una cosa de locos. No quiero utilizar mi ultimate con él, así que lo voy a matar así nomás. Y... Vamos a ver si es que puedo ir a matar al Lee Sin. Aunque lo malo es que hay un ping guard ahí Ojalá lo quite el Blitzcrank Y voy a ir directamente a por ese Lee Sincito. Hola mundete Lo siento mundano Pero así no funciona la vida Perfecto Y no, eh, Blitzcrank La verdad es que no quiero hacer eso Yo solamente quiero venir a por este Lee Sin, Matarlo Y seguimos con la chamba de la jungla La verdad no quiero, por favor no, no me insistan en hacerme el dragón porque no lo quiero hacer. Digo, el heraldo. Ya que la prioridad número 2 es farmear. ¿Recuerdan ese video de prioridades? Bien, ahora me tengo que concentrar en la partida. Y como decía, Holden, por ejemplo, es un creador de contenido que juega Jace, que es muy majo, es muy buena onda. Pero el problema es que desinforma mucho porque dice que eh, la top lane es complicada o que no se puede subir de él o, o que es un rol irrelevante o que Jace es irrelevante. Cuando es mentira, literalmente hay personas que lo demuestran. Que tú no tengas el nivel suficiente para llegar a Challenger con Jace o a Challenger en la top lane no significa que no se pueda llegar a Challenger en la top lane. Y no es un golpe de suerte o tema de jugar mil partidas, no, no, no. Yo conozco a top laners que llegan a Challenger en muy poquitas partidas porque son... Buenos, no le eches la culpa al campeón, no le eches la culpa a nadie, la única culpa es tuya. La responsabilidad de carrear, la responsabilidad de subir de Elo recae únicamente en ti. Dicho eso, déjame saber en la caja de comentarios qué opinas tú sobre los creadores de contenido de hoy en día. La verdad, yo no conozco a muchos, pero por ejemplo, Rap es un creador de contenido que desde hace muchos años odia LOL, pero de una manera exagerada. Ya se podría considerar el hater número uno de League of Legends, pero aún Sigue jugándolo. ¿Y saben cuándo fue la última vez que escuché que odiaba el LOL? Como el 2015. Entonces, eh, bueno, no es la última vez. Era como de las primeras veces que empezó y empezó y no se detuvo. Y sigue jugando al League of Legends. O sea, si no te gusta el LOL, entonces deja de jugar LOL. No pases 8 años jugando LOL y lo único que haces es jugar LOL. Y bueno, es por lo único que te ven al fin y al cabo. Gente que al final piensa como tú. Demonios, se ha flechado de nuevo el licín, así que voy a tener que ir a buscarlo porque gasté la última alma encima. Voy a revisar si es que está por aquí. Y como si, sí, vamos por acá. Lo siento, te lo tengo que matar para así ganar la partida. Bien, el Pantheon está por acá, la verdad no entiendo bien el por qué. Pero si se envalentona muchísimo, lo puedo llegar a matar. A menos que venga la Cali. Así que como puede venir la Cali por acá abajo, me voy a ir por acá. Porque si no, me van a hacer la encerrona entre tres. Le voy a tirar la W a la Cali para que no se me plante de cara a matarme. Le voy a pegar un poquitito. Maravilloso. Y bien, ahí lo esquivamos por mirar el mapa. Ustedes miraron el mapa, ¿verdad? Porque se veía claramente que el mundo estaba viniendo. Entonces no había por dónde perderse. La opción correcta siempre fue venirse por acá, porque si no me iban a hacer la encerrona. Y uno nunca quiere que le hagan la encerrona. Me prefiero enfrentar a uno que enfrentarme a tres al mismo tiempo, sobre todo. Bien, voy a ir hacia el Lisin que se está envalentonando. Acá está el Lisin, acá, acá, no sé si lo viste. Así que peguemos al Lisin. Perfecto. Y esta va a saltar, obviamente, así que vamos a predecir lo que va a hacer. Un básico más. Y ya tenemos 20 cargas del y Ya saben que jugar en esto de lo es bastante sencillo. Así que yo no le doy mucho tiempo a que salga de bronce. Literalmente esta semana puedo salir de bronce e incluso llegar a oro. Dependiendo de cuántas partidas juegue. Y por eso mismo lo voy a hacer en directo. Porque si lo hiciera video por video no acabo más. O sea, serían como unas 150 partidas para llegar. Y no voy a estar 150 días. De hecho, quedan como 39 para que acabe la season. Es mucho mejor idea ir haciendo video stream. Video stream todos los días Así que hoy en la noche saldrá video del stream Pero es mucho mejor pasarte por el stream Porque así puedes aprender en vivo, puedes preguntarme tus dudas, consultas, preguntas, todo lo que tú quieras Y... Eso, bien, ya es minuto 13 y tenemos 20 cargas de MJ, aparte tenemos el cinturón cohete, vamos volando, e incluso no hablando 100% de lo que estamos pensando, pero muchas veces es bueno reflexionar, ya que te puedes dar una idea de cómo es el mundo de League of Legends actualmente. Que por cierto es un mundo bastante cerrado últimamente, pero igualmente hay jugadores nuevos. Hay muchas personas que, qué sé yo, porque a ellos no les agrada tanto el LOL, ya piensan que el LOL se está muriendo, pero en realidad me llegan muchos comentarios de personas que empiezan a jugar recién este año. Y yo me voy a quedar con la comunidad que forme. La comunidad de League of Legends del futuro. Les prometo que no voy a dejar morir este juego, ya que a mí me gusta mucho este juego. A ver, Sin, tampoco te flipes porque te saco muchos niveles. Así que tranquilidad ante todo, amiguito. Bien, Tengo que tener cuidado. Le tiro la W a la Cali. Perfecto. El Blitzcrank ahí si le tiraba una W lo Digo la Google lo hacía. Pero no importa. Le robamos los minions al Lee Sin Y seguimos farmeando. Lo siento, Lee Sin Pero muchos dicen que Lee Sin es counter de Evelyn. Pero si la juegas como la jugué yo desde el early. Eh, entonces el Sin no es una carga para nosotros. Si vamos robándole campamentos. Si vamos subiendo de nivel. Entonces, él, aunque haga AFK Ganking, no importa. Si él se hace objetivos. Entre muchas comillas, no importa. Lo único que importa es venir a cazarlo en la jungla. 1, 2, 3, pum, pum, pum. Perfecto. Y ahora me voy corriendo y seguimos abusando de pobre Lisin al infinito y más allá. Bien, vamos a intentar ver si es que la caiza se viene o no. Si se viene o se va. Pero como se viene. Perfecto. La vamos a matar y llevárnosla con vida. Con nosotros. Espero que no venga el Lysin por acá y me tire una Q sorpresiva, no creo. Y nos vamos a ir a base. Nos faltaron muy poquito oro para el siguiente ítem, pero no lo vamos a esperar en base porque es demasiado oro. Ya voy a farmear y luego de farmear eh, voy a poder hacer más cosas interesantes. Como tenemos todos nuestros campamentos de jungla por acá, vamos a ir a hacernos todos los campamentos de abajo hacia arriba porque luego se van a regenerar los del Lysin, así que me conviene para poder farmear. Recuerden que poder farmear significa también Ir a la jungla del rival, matarlo, hacer la teoría del miedo, etc. Y mientras más cargas de MJ tengamos, más rápido vamos a hacer la jungla. Ya ven que desintegro la jungla, tan solo mirándola. Y si no fuera tan fideado como ahora, me haría la jungla más lento. Este es el círculo del farmeo, ya que me dijeron que sí existía el triángulo del farmeo. Pensé que lo había inventado yo. Más conocido como el power farming. Mientras más rápido farmeas, más rápido gankeas, Mientras más rápido gankeas más rápido farmeas. Y entonces, como eh, una cosa nos quita la otras tienes que hacer las dos exactamente al mismo tiempo entonces vamos a hacernos estos campamentos de la jungla perfecto y luego vamos a ir a invadir al Lisin. otra vez ya vemos que está por acá y acaba de dejar un ping guard así que voy a tirar fantasmal porque probablemente él está en lobos y solamente por esta lectura de juego sé que probablemente lo pueda llegar a cazar por acá así que ok se acaba de ir por ahí Así que bueno, ni tonto ni perezoso voy a ir a robarle todos los otros campamentos de la jungla. Si me tienes tanto miedo como para no querer pelearme, entonces ahí tú, pero yo no tengo miedo. Me voy por acá, perfecto. Y cualquier cosa voy a matar a el que venga. A ver, eh, Pantheon, no te confunda acá. Yo no soy un campeón convencional. Yo soy el mágico Evelyn de El Destino Final. Bien, mi equipo se está muriendo por acá. Hay que tener mucho ojo. Y matamos acá al, eh, al tipo ese. Tiramos W al Lisin. Le pegamos al Lisin la Q, ya que sabía que estaba como por ahí. Uh, pero me he equivocado. Me estoy confundiendo acá. Tengo que correr. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Porque no tenía el. El ítem que yo creía que tenía. Entonces le tiro W al Lisin. Perfecto. Y lo termino pegando. Perfecto. Bien. Tranquilidad ante todo. ¡Wow! Tiene mal Y ya, con razón no le pegué absolutamente nada. Bien, entonces me voy a curar la vida. Le voy a dar la vueltita por acá. Y una vez le dé la vuelta. Ya te puedo llegar a matar. Perfecto. Perfecto, ¡Uf! lo que hace un Malmortius de diferencia. Pero cuando yo tenga mi ítem, porque ya tengo 3000 de oro en base, eh, lo voy a reventar y lo voy a seguir reventando. Pero ojo que el Malmortius te puede hacer mucho, pero que muchísimo daño. Bien, tengo que correr acá. ¡Purr! Lo que me hizo ese Pantheon, la verdad, fue impresionante, sobre todo porque tiene el Dractar. Me quedé más de la cuenta ahí e, e ignoré el hecho de que Pantheon pudiera hacer eso. Y cuando ya lo vi, lo tenía en la cara y era demasiado tarde. Me tiró el Ignite, me tiró absolutamente todo, me hizo 1300 de daño en ese puro cachito que vieron que me pegó. Fue una locura. Mitad de vida, solamente un combo. Bien, ahora con la joya maldita vamos a penetrar toda la resistencia mágica del señor Licini. Parte tenemos el Rabadon. Vamos a volver a cargar el millay y morir es lo peor que nos puede pasar porque estamos FK prácticamente un minuto. Así que vamos a pinguear de que le peguen acá al, al tipo ese que me mató por cierto. Así que muchas gracias por matarlo. Y yo me voy a hacer todos los campamentos de la jungla para seguir teniendo cerca del farmeo perfecto. Para que lo dimensionen un poquito, si yo no me hubiera muerto, ahora mismo tendría el farmeo perfecto. Porque en 40 segundos yo puedo farmear todos los campamentos de la jungla sin problema. Bien, seguimos. Farmeando sobre todo. Los dragones no nos interesan. Ya ven que estamos ganando la partida sin necesidad de los dragones. Así que por más que me lo pinguen, yo no voy a realizar ningún dragón. Yo voy a ir a la pelea de bot ahora, ya que sé que llego con el Fantasmal. Y los voy a terminar tasajeando absolutamente todos. Excelente, le bajamos mitad de vida a esa tipa con la Ultimate. Vamos a venir por acá. Lo siento. Pero ya estoy muy poderoso, así que acabo de recargar mis cargas del Mejay. Literalmente en una pelea las recargamos. Y si se quieren hacer el dragón, ustedes háganlo, háganlo. Yo no perderé el tiempo, ustedes lo hacen, así que trabajen para mí. Yo voy a seguir farmeando, sobre todo porque así me voy a poner más potente. Me da más ventaja tener, qué sé yo, cuatro niveles por sobre el Lee Sin que hacerme un dragón. Vamos a colocar los dragones, no importa. Bien a ver si es que podemos pasarlos a la palabra del señor, del señor Dragon. Bien, vamos a tirarle una W Muchas personas piensan que el dragón se importa, pero la verdad es que no importan. No sé por qué o quién les dijo que importaba. Eh, la verdad no lo sé. <laughs> no sé quién dijo que los dragones importaban. Probablemente Manute porque era el que más decía la toma de objetivos, la toma de objetivos, la toma de objetivos. Pero es que a él le servía porque el viejo Mordekaiser se llevaba el dragón. Literalmente era su mascota el dragón y eso te da un valor del 400% del dragón. Pero ya no es así el juego. Y la verdad no. Nunca fue así, era solamente con ese Mordekaiser, que estaba completamente OP si uno se pone a imaginarlo en el pasado. O sea, a veces estaba OP, pero si tú lo jugabas muy bien, siempre iba a estar OP. Perfecto, matamos a la Kaiser y seguimos con la chamba de matar absolutamente todos. Bien, voy a intentar ir a matar al Lisin. La verdad no voy a poder matar al Lisin. Así que me voy a hacer los campamentos de jungle y ya está. Lo bueno es que cuando vas muy fit puedes hacer lo que se te plazca mientras no te mueras. Porque de dos botones vas a one shotear a la gente. Ya les dije que les saco cuatro niveles al Lee Sin. Y eso me importaba más que un simple dragoncito. Si tú me sacas un dragón, Lisin, o dos. Pero yo te saco cuatro niveles. Vamos a ver quién está al final del día más poderoso. Y esta partida ya desde el principio estaba decantada para nosotros. Pero no porque yo tenga superpoderes. Es solamente por una mezcla de mecánicas y conocimiento. Si tienes las dos, entonces vas a ganar absolutamente todas tus partidas. Ahora estamos split pucheando porque si ellos están peleando acá. A mí no me interesa. Que se muera todo mi equipo. Yo voy a tener mucho oro. Ya ven que las torretas te dan muchísimo. Oro. Y además vamos a tumbar los tres inhibidores, lo que es muy, creo que muy importante. Bien, tumbo todos los inhibidores y ahora voy a ir a tumbar el que se regeneró recién. Por cierto, la Caixa está a nada de vida, igual que el mundo, así que vamos a ir a guanchotear por ahí y seguimos farmeando por acá. Ahora, un ojo en el mapa siempre, yo sé dónde está el Pantheon, yo sé dónde está el Lizin y sé dónde está la Caixa. El Lee Sin puede llegar por aquí arriba, el Pantheon por acá abajo, así que vamos a ir a matar. Perfecto, matamos aquí al Lisin, nos damos la vueltita, esperamos a que nos hagamos invisibles, nos hacemos invisibles y Q, W y, digo perdón, V, porque con eso utilizo el protocinturón con la tecla V y eh, todos los demás botones terminamos guanchoteándolos a todos. Ahora, si la Cali quiere venir, entonces la voy a guanchotear de igual manera. <laughs> y vamos allá. Ese TP del Cherat está mal tirado porque debió haberse lo tirado al Super Minion para que aguantara más. Pero como lo tiró así, tampoco puedo hacer mucho por lo que ya está hecho. Así que vamos a acabar la partida. No he ido a base, pero no hace falta porque sigo estando muy por delante de todos. Así que voy a tirar esto, voy a guanchotear al mundano. Y si viene el Lee Sin también voy a guanchotear al Don Lizan-Si. Así que lo siento Lizin. ni siquiera necesito ultearte para matarte. Y con el Fantasmal puedo llegar por acá. Puedo matar a la Kaisa. Boom. Casi. Y bueno, acabamos esta partida. Si te gustó este video, por favor, suscríbete, dale like y la campanita que eso me ayudaría muchísimo. Y hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias por apoyar mi contenido. Recuerda visitar mi sponsor, en donde puedes donarme, cobrar servicios y mucho más. Link en la descripción de este video. Hasta la próxima. Adiosito.